están? En este bloque volvemos a Madariaga de la mano de Urión Lagavi, el guía José Vargas y Leticia Vargas, a quienes agradecemos este material. Y bueno, por supuesto, volver a mostrar imágenes de prácticamente la única laguna que está teniendo buen pique de pejerrey en este momento. Sabemos que Madariaga es un espejo que tiene pique todo el año, a diferencia con la demás, que con el calor suele bajar bastante la pesca. Nosotros hemos hecho pescas muy buenas en los meses de diciembre, enero, febrero. O sea, no se corta el pique, solamente bueno, hay que buscar aquellos días con un poquito de viento, más fresco, pero sigue rindiendo. Y bueno, en la primavera es una buena oportunidad para ir a pescar, porque bueno, se activa mucho con el calor, hay mucho pejerrey y bueno, ya sabemos que Madariaga puede entregar cortes tranquilamente de pejerreyes de kilogramo, así que más que nada hacer una recomendación que aprovechen. Se puede pescar solo los días sábado, domingo y feriado, respetando la cuota que es de 20 pejerreyes por pescador. Recordamos que estamos en veda hasta el 1 de diciembre. Agradecimiento nuevamente a José y a Leticia y bueno, lo dejamos que disfruten con las imágenes. Bueno, grupo, ¿qué? Ah, qué grave me dice, bueno. Bueno, así comienza nuestra jornada de pesca, o a punto de comenzar, mejor dicho. Camino a la Salada Grande de Madariaga. Acá estamos. El camino se ve bastante bueno, firme, después de una llovizna que tuvimos el sábado. Así que bueno, en breve estaremos por el cruce y de ahí a emprender una jornada de pesca hoy del día domingo, con un grupo de Zona Sur. Así que pronto nos veremos. Bueno, acá estamos llegando al cruce Laguna La Salada Grande, 7 kilómetros. El camino se pone en buenas condiciones, ¿eh? Se ve un poquito de barro en los laterales, pero bueno, allá vamos, vamos a ver qué pasa. Ya seguramente están los pescadores ahí esperándonos. Y bueno, como siempre, vamos a ver si mantenemos una linda jornada de pesca y vamos por los grandes, ¿eh? Laguna La Salada de Madariaga. Bueno, acá estamos llegando al predio de al club, para ser exacto, ¿sí? Ya estamos en la última curva, a punto de ingresar. Bueno, ahí se ve, hay cola para bajar, son 8 menos 20 de la mañana. Y bueno, acá estamos, 3-4 embarcaciones delante nuestra y vamos a preparar las embarcaciones y bueno, y a bajar para que sea un día de pesca agradable y placentero, así que bueno, vemos a ver qué pasa. En breve estaremos en el muelle. Estamos, bueno, este es mi micrófono improvisado, acá estamos con los pescadores. ¿Llegaron anoche? Anoche, ya. Anoche, acá Marcelito, acá tengo el amigo pescador Paco, se me van los nombres como siempre. Daniel. Vení vos, no te Daniel. Vayas. Fede, vení. Fede. Mario. Fede. Mario. Así que bueno, una mezcla bárbara. 25 de mayo, Buenos Aires. Capital. 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 Firme. 25 de mayo. Bueno, así que hoy vamos a hacer una jornada de pesca para Gabriel del Pescador TV. Y bueno, vamos a ver si hoy lo sacamos en la tele. No sé si hoy, pero en la semana van a salir seguro. Vamos a disfrutar de este gran espejo de agua que tenemos. Y bueno, hoy tenemos dos grupos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué. Bueno, arrancamos el día. Arrancamos con el primero. Como siempre, Mario. No sé por qué, pero siempre me pasa lo mismo con Mario. Siempre arranca Mario. Ahí viene, tranquilo. Voy con Mario y Facu. Lindo. Muy lindo adentro. A ver. Mostrarlo Mario acá, espectacular. Listo pescadito. Lindo pescadito. Bueno, bien. Vamos a seguir. ¡Qué pescadito! ¡Vamos! ¡Facu!
Pescadito, Javi. Espectacular. Peje. Muy bien. Bueno, acá estamos. Un pique muy, muy de dientudo. Que lo saqué yo, pero no me puedo filmar. Pero acá Mario me ayudó. Bueno, vamos a mostrarlo un poquito más de lejos. Espectacular, la verdad. Terrible, terrible. Y la verdad que parecía dientudo. ¿Cómo ves? Espectacular. Arribita, como podrán ver. Arriba, arriba está. Muy buen pejerrey. Espectacular. Esto es lo que nos da Laguna La Salada Grande de General María. Muy bien, Leti. Muy bien. Y bueno, tremendo pescado. Ahí viene otro. Lindo. Bien, se ve. Impecable. La. Me está paliciando Mario. Y eso que quebró una caña. Un espectáculo, Mario. Muy bien. Espectacular. Viene, viene, viene. Lindo, 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 hermoso. Marcelito, ¿qué tenés ahí? Peje. A ver. Ah, lindo, che. Mirá, mirá, de la boquita. ¡Ay, qué cosa linda! ¡Ea! Dale, estaba de nada.